Mire, nosotros estamos aquí, ahorita nos encontramos en el Centro Ceremonial Pupilco, ¿no? Primero para agradecer por la visita que estamos aquí en México. Ayer estuvimos en la Basílica también con Tanano y aquí ahora estamos también rezando, venimos en ayuno. Pero no, básicamente la ceremonia ahorita es como más integradora, ¿no? Para mantenernos unidos como pueblo. Y venimos aquí a la Ciudad de México a una serie de peticiones, ¿no? Que en este caso, por el problema que tenemos, el caso de Wirikuta. Es contra una empresa minera, una empresa canadiense, First Majestic Silver Corporation, que quiere explotar plata en el quemado en Real de 14. Y nosotros le vamos a pedir al presidente de la República a que cumpla su palabra, ¿no? En este caso, porque no ha respetado. Ese encuentro se llama Pacto de Jaurramanaca, que se hizo el 22 de abril de 1998, en donde los gobernadores de los 5 estados y el presidente se comprometieron a respetar, preservar los sitios o los lugares sagrados, en general la cultura wixárika, ¿no? Pero ahora pues no está cumpliendo su palabra, entonces es lo que precisamente venimos a decirle, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Y entonces, pues nada más usted cumpla su palabra, ¿no? Y aquí estamos prácticamente casi todo el pueblo wixárika, ¿no? Porque nosotros nos ubicamos en el estado de Jalisco principalmente, en Nayarit, Durango y Zacatecas. Y aquí están las delegaciones, están las autoridades, los gobernadores, los comisariados de bienes comunales de cada comunidad, de los diferentes estados. Es un área natural protegida, un decreto pues que está desde 1994. Pero el mismo gobierno no ha respetado eso con la concesión, pues, con las 22 concesiones a la empresa minera. Lo que estamos pidiendo básicamente es que el gobierno retire las concesiones dadas a la empresa, y esa es nuestra postura, nuestra petición. Uh-huh. Nosotros como pueblo tenemos 5 lugares, sitios como que son como el mundo, ¿no? El mundo wixárika en este caso. Y el cuarto se encuentra en el quemado, es donde apareció por primera vez el sol. El quemado le llamamos Raunar, quiere decir donde apareció por primera vez el sol, y es donde nos acudimos año con año, aparte del desierto de Wirikuta, y a dejar ofrendas en el quemado. Entonces para nosotros es digamos el más importante, vaya. Esto digamos lo hemos venido haciendo por miles de años. Es donde nosotros acudimos a pedir vida, a rezar, a orar por el equilibrio, en busca de conocimientos. Es donde están las claves, donde los wixárika aprendemos, donde encontramos las claves para mantenernos comunicados con las deidades de la tierra, con Tatewari, que es el fuego, con el sol, con la tierra, Tateyurianaka, etc. Pero básicamente es el origen pues del conocimiento, en este caso a base del jicuil, que es el peyote, ¿no? Es muy importante en este caso la preservación de las culturas milenarias como el nuestro, entonces yo creo que no debemos mantenernos ajeno a esta problemática, ¿no? Que finalmente es problema de todos, del universo, ¿no?